Buenas noches, caballero. Me acaba de avisar el inspector que no vas a retirar los polarizados. Es que me está obligando y no es motivo de... O sea, yo le dije que me labre el acta correspondiente, pero no es motivo de secuestro. Y Sí, tenía es un motivo de asesorado. Bueno, si no, secuestro. llamo a mi abogado y se la sigo a muerte, pero no es motivo de secuestro. Decreto 646 del año 95, anexo 1, artículo 9, ley 24.449, artículo 30, inciso F. Con la observación que se le colocó desde la entidad BTV como detalle leve, es que no corresponde el polarizado que usted tiene colocado. La tonalización para hablar correctamente. Si se labra el acta por el polarizado, se realiza el secuestro. Si no te querés bajar, te tenemos que bajar por la fuerza pública. ¿Cómo te vas a arruinar un viernes así, hijo? El tema es el siguiente. Si vos retirás los polarizados, como tenés toda la documentación, te vas a tu casa con el auto. Ahora, no retiramos los polarizados, es motivo de secuestro. Vos fíjate que no podés mirar hacia el interior. Bien. ¿Sí? Sí. Esa tonalidad no corresponde. Bien. Entonces, los retirás. Bien. Con paciencia, si tienen un encendedor, le quemas como es una filmina, ¿ves? Le quemas lo que es la puntita acá y los retiras. 24.449, artículo 30F. Búscalo y ahí te dice el tema de la tonalización de los cristales. Perfecto. Para polarizar el auto gasté 5.000 pesos. Tendré que hacerlos de vuelta. O sea, lo hago de vuelta igual y bueno, la suerte irá. Nunca me pasó esto, pero me dijeron que con fuego y que tire, no sé. Buenas noches. ¿Cómo anda, caballero? Pero con si es por cuenta de por mi Argentina. La única manera de cesar la falta es sacarle los vidrios polarizados y no tiene que ser secuestrado. ¿Sí? Quemás la punta y en teoría sale como un papel, ¿viste? Lo compré así ya, lo compré polarizado, bajito, y lo quiero poner a mi nombre, para andar tranquilo, ¿viste? No sabía nada del polarizado. Lo compré así. Claro, pero si tenés idea en algún momento de volverlo a hacer, fíjate que sea un polarizado legal, con la graduación están marcadas. Perfecto, voy a verificar la inspectora y te libera, ¿sí? Muchísimas gracias y le pido mil disculpas. Nada, por favor. El artículo 30 de la ley 24.449, que es la ley de tránsito, nos da o nos otorga el poder para tratar de sacar el polarizado antes, o sea, pedirle al conductor que saque el polarizado, así se evita el secuestro en este caso. Uno trata de conciliar para evitar el procedimiento de secuestro, o sea, nosotros tratamos de no hacer el secuestro y tratar, como dije ya mismo, de educar al conductor.